No, no debo con la chupona. Quiero pensar con la chupona. La chupona de Constitución. ¿Está pasando bien, tío? No. Está la marea bajando todavía. Vale, no baja más. Tú fíjate ya como revuelve. No, está bajando de todo y además más grande. Tenían que tirar más atravesados, hombre. Nah. Más que para atrás, más atravesados. Bueno, oye, ¿quién sabrá? ¡Santi! ¡Tiago! ¡Luis! ¡Pompa ya un poco! ¡Ten cuidado, no me va a romper! Joder, nunca lo... ¿Patín qué? No ganas, la hostia. Nunca lo... ¿Esto qué? Si lo veo no lo creo yo. No, no, yo, ni yo tampoco. Ya, ya no lo creí cuando me lo dijo él. Si lo veo no lo creo. A ver, como decía yo, tenía que tirar atravesado porque tiene que separar este. ¿Las cadenas que es que ya me colgan? No, son defensas. Son las defensas dobles. Ah, las que... claro, verde, verde. Hostia, no me jodas. Esto no ha de creer, ¿eh? No, no. Y si cuando me lo dijo él, no me lo creí yo. Digo, tú estás haciendo algo mal, no me toques las narices. Porque con las hélices tengo salido yo. Ahora, estaba muy atrás, y debían estar chupando con ganas ahí,
Ahí digo, tienes que tirar atravesado, porque lo que hay que sacarle es de la chupona, no, no llegue a arrastrarlo, y es sacarlo de la succión. Oye, estoy tirando lo que me estaba tirando el sí, es lo que estaba viendo yo, digo, cojones, que pero te ya, no lo mueva. No, no, ya estaba mandando esperar que pasasen para la prueba, a ver si por la prueba. No, yo ya estaba sí, pensando, digo, a ver qué llamar al verano. No, si no lo saques, no, que rompemos la vida. No, no, ya. Lo que pasa es que yo quería retorcerlo por la prueba. Digo, bueno, si con la pulpa está pegado, a ir retorciéndolo. Y el problema de abrirlo ahí es que metes toda la pulpa dentro, puedes meterla dentro del agujero. Porque está la marea muy baja. Meterla dentro y joder la hélice. ¿Oíste? Lo que nos faltaba. Si, si te cuela el chaflán ese dentro de... dentro de la chupona, joder la hélice. Ahí la cuestión era eso, tirar de frente para sacarlo, para sacarlo de la chupona, de la succión. Que es donde está la fuerza. No veis a que es un tío. Sí. No, y dije yo, no esperes más, llama ya. No, no, no. Digo, no, no llamóme, es que yo fueron palabras todo cortadas. Según me llamó Juan Camacho, estaba en la muestra yo en el otro lado. Hostia, digo, me cago en Dios, ya empezamos. Algo pasa con el. Y dije yo, no esperes más. Y llámalo dos veces o tres, le haga falta que estás escorando. Y estás cargado a tope, oye, no llegue que vayas a media carga y pues que puedas pues allá que estaban cargando, digo, algo pasa con la carga. Y salí de allí que perdí el culo. Todo acelerado, ¿no viste que llegué aquí? No sabía por dónde... Bueno. Mira, ¿podrás me bien el haber acercado por aquí? No, yo vengo del reconocimiento ahora. Mañana, tío, todavía. No, pasado. Ah. No, yo creí que era mañana, porque eso merece mucho pasado. Yo, joder, ya sé, no me pasa a mí esto otra vez. Antes, bueno, antes de soltar los cabos de prueba, ya tengo la prueba allí. No veo nada, Juan.